Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Todo del alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Buenas tardes. En nombre del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica San Pablo, les doy la más cordial bienvenida a la exposición de trabajos del curso de Ingeniería del Producto y Emprendimiento. Antes de dar inicio a las exposiciones, agradecemos la presencia de los miembros del jurado. Hoy día nos acompaña la magíster Jessica Giselle Valdivia Cuentas. Ella es actual directora de Escuela de Ingeniería Industrial, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad de SAM. La carrera de Ingeniería Industrial le brindó experiencia en distintas áreas empresariales, lo que le ayudó a tener un panorama más amplio sobre su funcionamiento. Así también nos acompaña hoy el magíster Juan Carlos Miranda Sirena. Él es responsable de la dirección del Centro de Idiomas de la Universidad, magíster en Administración de Empresas en la Universidad de Chile, con especialidad en gestión comercial, marketing y finanzas. Tiene amplia experiencia en gerencia de áreas comerciales en las principales industrias. Invito al primer expositor, el alumno Eddie Luis Jove Castillo, con el proyecto a presentar Llama Cuna. Adelante, por favor. Adelante, Luis. Allá, muy buenas noches con toda la comunidad. ¿Cómo estás? Buenas noches con los señores del jurado. Mi nombre es Luis Jorge Castillo, director de comunicado, si de ser así. Soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial y yo les voy a mostrar hoy día mi proyecto emprendedor. Paso a mostrarles mi pantalla para que puedan observar mi exposición. Este proyecto, quiero comenzar a explicar este proyecto a través de, primeramente, con estas tres frases. Estas tres imágenes que nos muestran, en la imagen superior, nos muestra una, ¿cómo la puedo decir? Son expresiones brindadas por la población vulnerable en cuanto al estado colombiano. Asimismo, en la parte inferior, podemos observar esta frase por Walt Elias Disney, hablando acerca sobre el apoyo mutuo, ¿no? El apoyo entre ambos. Y hoy día también les voy a presentar esta imagen que dice: Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros.
¿A qué nos referimos, no? Hoy en día estamos presentándonos ante una cuarentena, la cual es, para muchas familias es una gran batalla, porque no tenemos ni tantos beneficios económicos, debido a esta recesión económica, también se presentan muchos problemas, ¿no?, en cuanto a las familias. Les quiero mostrar la actualidad de hoy en día, a través de estos diarios, ¿no? Primeramente, el diario de La República. Este diario nos muestra, nos dice, no recurseo para empezar la crisis, para enfrentar la crisis. Este diario nos indica que nos habla sobre los trabajadores independientes, que forman un 47% del estudio. Asimismo, también quiero mostrarles el diario Gestión, que nos habla sobre los trabajadores independientes y el bono que se les ha brindado de los 380 soles. Sin embargo, yo he logrado ver que estos 80 soles no han sido de gran ayuda, pero no nos permite también solventar algunos gastos que se tienen en las familias. Es más, realizando una investigación, tenemos que uno de cada tres trabajadores pertenece a la clase independiente. Quiero mostrarles también que 8 de cada 10 trabajadores independientes laboran en informalidad. Posteriormente voy a pasarles a mostrar esta imagen donde nos habla sobre la situación de los trabajadores independientes a lo largo de los años, pero en este caso la actividad económica del año 2018, en la cual nos muestra que, como vemos en las tres primeros sectores, tenemos una gran influencia de estos trabajadores independientes. También quiero mostrarles la situación de nuestras familias, ¿no? ¿Cómo es que vivimos? Según el diario Gestión, nos dice que ¿cómo enfrentamos este aislamiento? Obviamente tenemos un estudio en el cual nos dice que, según la fuente activa, que tenemos muchas actividades, ¿no? Voy a hacer énfasis en los arreglos para el hogar. Debido a el problema que quiero resolver es este problema. Muchas veces, ¿a quién no se le ha ocurrido, ¿no?, que quiero pintar mi cuarto o quiero remodelar algún mueble, ¿no? Quiero hacer amueblar mi sala. Y es por ello que vamos a recurrir a estos trabajadores independientes. Es más, pueden presentarse problemas en cuanto a gasitería, a electricidad, y queremos resolver estos problemas de manera inmediata, no solo en la cuarentena, sino también a lo largo de los años, ¿no? Así es que yo les voy a presentar la empresa que he desarrollado, que se llama Yaka Kakuna, que es una empresa que el nombre quechua. ¿Por qué? Porque quiero valorizar el sentir peruano, ¿no? ¿Y qué significa? Significa, hace referencia a los trabajadores. En este caso, como empresa, queremos apoyar a los trabajadores independientes. Asimismo, hemos desarrollado esta aplicación, Alista Chacam. ¿Qué quiere decir reparando tu hogar? Es un servicio que estamos brindando, en la cual queremos, se basa con tres pilares, por así decirlo, las cuales son, primeramente, la confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Decimos confiabilidad, ¿por qué? Porque queremos presentarles al usuario un registro confiable, con una base de datos segura. Si bien pueden ingresar datos básicos como el nombre, apellidos, teléfonos, distritos, siempre la seguridad va de antemano, una seguridad informática. Asimismo, queremos presentarles el plus, que es que pueden identificar a nuestros trabajadores, aparte de nuestro equipo, ¿no? Como ven en la diapositiva, en caso el nombre, el cargo, las capacitaciones que han recibido, ya que nuestra empresa se va a encargar de brindarle formalidad a cada trabajador independiente. De esta manera también podemos observar
que pueden escribir un comentario y este comentario se va a ver en el perfil de nuestro trabajador y una calificación. Como segundo pilar tenemos la velocidad de atención. ¿Por qué? Porque la base de esta aplicación es que nos va a mostrar un mapa en el cual se va a localizar alrededor de nuestro punto, el punto de ubicación, diferentes trabajadores, por así decirlo, en los cuales brindan una variedad de servicios, como ya sea carpintería, tenemos también el servicio de electricidad, de gasfitería, de limpieza del hogar, de jardinería. Asimismo, una disponibilidad inmediata, debido a que queremos, como empresa, quiero abarcar tener diferentes trabajadores en varios distritos. ¿Para qué? Para que sea una disponibilidad inmediata y que se encuentren cerca a tu hogar. En cuanto a la demanda, nuestros usuarios tienen una ocupación. Bueno, primeramente les muestro el perfil, ¿no? Donde dice que la ocupación es con un estudiante independiente, un ama de casa, un profesional, ¿no? También sin disponibilidad de tiempo para poder acomodar su hogar o quisiera hacer algunos, como ya les expliqué, unas modificaciones, ¿no? La edad lo he estipulado en cuanto a de 29 a 65 años de edad. ¿Por qué? 29 años porque según estudios nos dicen que una persona se independiza a esta edad. Y entre 29 y 65 años, ¿por qué? Porque claramente se muestran más disponibles a este uso, ¿no? De redes sociales y aplicaciones. Localización, bueno, del público, más que todo el departamento de Arequipa. Asimismo, los medios de pago a través de una transferencia bancaria, como el uso de Yapi y Tunki. Mi negocio en sí se reduce en este modelo Canvas, pero quiero enfocarme en las fuentes de ingreso. En cuanto a mis fuentes de ingreso, quiero mostrarles que el cobro va a ser a través de un sistema en el cual estandarizamos precios de los servicios. En este caso, lo que planeo hacer es estandarizar estos precios catalogándolos en diferentes servicios y en sus variantes. Asimismo, para cobrar también se añade un monto adicional para el mantenimiento, que va de la mano para el apoyo de la infraestructura tecnológica, lo cual también necesito para brindarles un sueldo fijo a los trabajadores en la planta, en el campo. Asimismo, en marketing y las capacitaciones. Nuestra competencia, tenemos, como ven, tres competencias, en las cuales tres presupuestos es una aplicación que es un nexo entre usuarios y los trabajadores, pero no es muy confiable. En este caso, esta aplicación lo he encontrado en el continente europeo. Pero hablando de Arequipa, tenemos Housekeep y Casa Limpia, que no son aplicaciones, pero son sitios web en las cuales tú puedes solicitar el servicio, pero no es de manera inmediata ni tampoco, y no es muy confiable porque solo permiten las inscripciones de manera online. Bueno, quiero recalcarles que este proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo en la cual la aplicación se encuentra en proceso de desarrollo todavía. Pero quiero mostrarles también el equipo. Este equipo, como ven, es un diagrama el diagrama organizacional de mi empresa. Y voy a mostrarles cuatro pilares importantes, en las cuales resalto la gerencia administrativa, los recursos humanos. Y asimismo, el departamento de ingeniería y diseño y gestión comercial para atraer más usuarios. Y bueno, eso sería todo con mi exposición. Muchas gracias. Quisiera dejarles mi correo electrónico y poder para cualquier duda. Listo. Muy bien, muchas gracias, Eddie, por tu presentación. Ahora iniciamos con la rueda de preguntas. Por favor, señores del jurado, adelante. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Jessy, partes tú, perdón. Jessy, después de ti. Vamos.
Buenas noches, Eddie. Gracias, Juan Carlos. Eddie, solamente una pregunta. Este sistema, ¿cómo es que, me gustaría que me expliques más cómo es que se va a realizar el recojo de la información? ¿Cómo es que vas a colectar o llamar a todas las personas para que se unan a este, a tu aplicativo? Se refiere en cuanto a mis trabajadores, a los, bueno, a los trabajadores independientes, ¿no? Así es. Ya, bueno, en cuanto a este recojo, bueno, lo que primeramente planeo hacer un, lo que sería una publicidad para mi empresa en sí, para por, mediante redes sociales, las cuales voy a mostrarles, quisiera invitarlos a formar parte de, este, de, este, de esta empresa y asimismo a través de avisos. Si bien tengo entendido, hay trabajadores que no están de, que no están acorde a esto también de, los, de las redes sociales y más llegan a buscar mediante spot que di, con periódico. Jessy, creo que se quedó colgada la presentación. Se quedó colgada la, el alumno, ¿no? Pues no. Sí, sí, se quedó colgado. Sí. ¿Nos puedes oír? ¿Eddie? No. Parece que está uniéndose nuevamente. Sí. Uh-huh. Hemos tenido un problema técnico, por favor esperemos un momento porque nuestro estudiante Eddie se está volviendo a conectar. Les pedimos por favor nos puedan esperar un momento. Justo me están informando, podemos dar entonces el pase, señores del jurado, a nuestro siguiente proyecto. Mientras Eddie termina de conectarse, no pasa nada, estamos en vivo, son cosas que pasan. Entonces, muy bien. Ahora, por favor, invitamos a Taira Santos Calla. Ella está a cargo del proyecto Turismo Vivencial UNAI Perú. Adelante, Taira, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, Taira. Adelante. Listo. A ver, voy a presentar mi pantalla. Esperemos un ratito que cargue. Bien. Ahora sí. ¿Qué viene a ser ahora la nueva normalidad? La reactivación del turismo, la recesión económica. Como ustedes saben, muchos sectores de la industria se han visto afectados en este tiempo. Y uno de ellos es el turismo. Lamentablemente, muchos emprendedores, empresarios que ya llevan años en este sector, se han visto de brazos cruzados de un momento a otro porque jamás nadie pensó que iba a durar tantos meses este stand-by que nos han puesto en el país, ¿no? Pero la palabra que yo tengo para esta reactivación y para todos los demás sectores es innovación. ¿Cómo así? Hay deseos de viajar, pero el escenario aún es incierto. El turismo representa el 10.4% del PBI y además alberga 3.800 empleos a nivel mundial. Entonces, si hay deseos de viajar, pero el escenario aún es incierto, ¿cuándo viajo? La mayoría de personas, y según algunas encuestas que ha realizado PROM Perú últimamente,
nos indica que durante el último trimestre del 2020 tienen pensado algunas de las personas viajar o a inicios del 2021. ¿Cómo? Ya sea en avión o en un auto particular. ¿A dónde? Inicialmente a destinos nacionales. ¿Por qué nacional? Uno, porque no sabemos si las fronteras nos van a abrir. Y dos, porque tenemos que ayudar a la economía de nuestro país. Exactamente, a espacios abiertos y actividades al aire libre con poca interacción social. Se están dando nuevos hábitos y ahora los turistas, tanto nacionales como internacionales, ya tienen una actitud diferente. Es por esta razón que yo presento a Turismo Vivencial UNAI Perú. Transportar a nuestros clientes a la época incaica, ya que somos una opción difícil de igualar, que brinda vivencias auténticas en espacios asombrosos, para darles a conocer nuestra historia de una manera interactiva, entregándoles una experiencia única, construyendo una empresa sustentable y entregando lo mejor de nosotros. Quiero resaltar las siguientes palabras: vivencia auténtica, experiencia única y, sobre todo, construyendo una empresa sustentable. Bien, vivir la experiencia siendo uno de ellos. Mencioné el turismo nacional. Y sí, esta empresa, esta agencia de viajes, esta empresa de turismo, está seleccionada exactamente para el turismo nacional. Busca personas que huyan del todo incluido. Una experiencia de compartir parte de la cultura del Valle del Colca. Y sobre todo, seguridad y cumplimiento del protocolo COVID-19. ¿Por qué lo menciono? Ahora las empresas se ven obligadas a levantar ya su plan de vigilancia, a tener todo implementado en sus empresas para que empiecen a trabajar. ¿Pero por qué mencionarlo? Porque las personas aún no tienen confianza del producto o del servicio que se les está ofreciendo, si es que uno no menciona que cuenta con las medidas necesarias. Sin embargo, esto ya es un requisito, no es un valor agregado de una empresa que te ofrece algún producto, algún servicio, el que te indique que cuenta con las medidas necesarias, porque ya es parte de él. A esto lo llamo la nueva normalidad. Bien, transportar a nuestros clientes a la época incaica, dar a conocer nuestra historia de una manera interactiva, identificar más al turista nacional con sus raíces, hacer que los clientes vivan al máximo la experiencia inca. Y tú me preguntarás, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo me voy a transportar a un montón de años atrás, no? Entonces, he escogido un lugar pequeño, esos lugares que llaman lugares de paso, justo en el Valle del Colca. Bueno, pasamos por Chivay, muy al costadito de Chivay, cerquita, muy cerquita, se encuentra el distrito de Coporaque. No sé si alguno de ustedes ha tenido el gusto de pasar por este pequeño distrito, los famosos lugares de paso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que te va a ofrecer Turismo Vivencial UNAI Perú? Casas vivenciales, compartir gastronomía y actividades tanto como la agricultura, la ganadería y la pesca. ¿De qué se trata este nuevo turismo o esta forma de aprender un poco más allá o algunos pequeños datos que nosotros no sabíamos probablemente de la historia o que una página web o un simple libro no te va a poder explicar? Coporaque tiene una historia muy bonita, aparte de los lugares asombrosos que tiene. Se dice de Coporaque que justo el Inca Manco Cápac se casó con una doncella, hija de uno de los curacas de allá de Coporaque. Y pasados los años, esto hizo que el pueblo de Coyagua se una con el Tahuantinsuyo. Después, tiempo después, justo en la época colonial, Gonzalo Pizarro escogió este lugar para, bueno, en este caso, para su lugar de descanso, se puede decir, ¿no? Entonces, son pequeños datos, digamos, que estos pueblos de paso no te lo dan a conocer, digamos, así de simple manera, o lo puedes encontrar de repente por internet, o de repente en un libro, probablemente ahí alguien te lo contó, pero al menos yo no lo sabía. No sé si tú sabías estos pequeños datos y al menos de este pequeño pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que te ofrece Coporaque o qué es lo que te puede ofrecer diferentes lugares de paso, como lo mencioné? Estas casas vivenciales, en definitiva, son, o sea, va a haber personas que son del pueblo de Coporaque, propios de ellos, que te van a recibir en sus casas. Es por esta razón que se les dice casas vivenciales. Actividades, las mismas actividades que se hacían hace años atrás. Se puede ver la agricultura, que ellos siembran lo que es el maíz, y Coporaque se identifica mucho por la siembra de su maíz.
la ganadería y sobre todo la pesca. ¿De qué manera lo hacen? ¿Qué instrumentos utilizan? Y no solo es el verlo y decir, ah, sí, yo vi que pescaban, ah, sí, yo vi que ellos se vestían de esta manera, o yo vi que realizaban tales actividades. No, sino es desarrollarlo con tus manos, hacerlo tú, porque esto brinda una nueva experiencia, no solo el contar lo que hemos visto, porque lo puedo ver en una página web, en un simple video. Y sobre todo, compartir su gastronomía. Aprender tú a preparar los platos típicos de ese pueblo, del Valle del Colca, o lo que comen, o lo que comían antes, pero aprenderlo a hacerlo tú. Bien. Aquí podemos apreciar algunas fotos de este pequeño distrito. Podemos observar cómo son las casas allá y lo que vendrían a ser las casas vivenciales y de qué manera estas personas te recibirían. Bien. ¿Qué es lo que se le quiere dar a ustedes, al turista nacional? Una experiencia de usuario única. Cercanía, empatía, transparencia, humanismo y autenticidad. Nosotros sabemos, y ahora como es lo que está revolucionando el mercado, y vuelvo a mencionar lo que es la nueva normalidad, está muy metido y suena muy fuerte el e-commerce, la venta online. Y esto siempre ha habido, siempre ha existido, pero ¿de qué manera se está dando? Los pagos por internet, ya sea PayPal, que te acepto Visa, crédito, débito y todo esto. De esta manera nosotros vamos a empezar esta pequeña empresa, este pequeño emprendimiento. No vamos a tener un lugar físico de venta, porque lo que se quiere primero es ingresar dinero a la empresa para que con el tiempo sí se pueda tener ya fondos o se pueda tener recursos para poder tener más adelante una oficina, probablemente en el centro de la ciudad, el cual nos puede ayudar a entablar una confianza con el cliente. Pero ahora la confianza se va a tener que hacer detrás de una computadora. ¿De qué manera, no? Existen las videollamadas, existen los meets, yo me puedo comunicar con el turista nacional que se encuentra en otro lugar del país para poder conversar con ellos y poderles comentar un poco acerca de lo que trata esto, ¿no? Tenemos lo que es el merchandising, que ya puede ser, en este caso, hay algunas bolsitas diseñadas que pueden ser bolsas de bienvenida, que se le va a dar a nuestros turistas, alguna taza donde puedan llevar su café durante el viaje. Tenemos todo lo que es la publicidad, también una publicidad agresiva para poder ingresar en las redes, los socios estratégicos, lo que tenemos, lo que son las cámaras de comercio de Arequipa, bueno, en este caso, ¿no? Puede ser la Cámara de Comercio de Lima, de otros lugares, el sector turismo, los foros que ellos tienen, involucrarnos y meternos por todos lados, porque lo que necesitamos es innovación, es llevarle al turista una nueva forma de viaje, crearle nuevas experiencias. Y sí está bien, mucha gente desea viajar y ya quiere salir de sus casas, pero conversando justo con Destinos Perú, tuve la oportunidad de conversar con uno de los socios de Destino Perú y me comunicaba, me decía, puedes ingresar a mi página web, pero está en construcción la nueva, me dijo. Esta es la antigüita que ya tiene tiempo. Y ahora, en este tiempo que estamos de recesión, estoy construyendo una página nueva para darle un aviso, para darle una experiencia a mi comprador, a mi turista, una experiencia totalmente diferente. Y me da mucho gusto porque la mayoría se quedó de brazos cruzados las 2 semanas o el primer mes sin saber qué tenía que hacer, sin saber si esto iba a continuar o iba a quedar así. Pero hay gente que simplemente está renovando y está inventándose para darles una mejor experiencia. Y si nosotros no hacemos esto, simplemente el mercado se va a ver muerto y ahora la oferta va a ser un montón, al menos en el sector turismo, ¿no? Aquí podemos apreciar, tenemos a Rap Travel, Anderra Travel, Colca Tour, que son competencias que sí hacen turismo vivencial, pero no de la forma que UNAI Perú lo quiere ofrecer, ¿no? Hace turismo vivencial, pero turismo vivencial lo llaman a solo apreciar, a solo ver de qué manera, bueno, hacen sus actividades, de qué manera son sus costumbres, sus fiestas costumbristas y todo eso, pero no hacen al turista parte de, ¿no? En la mayoría de casos. Algunos hacen en Cusco, y no, bueno, en otras partes del país, ¿no? Bien. Es seguro que no desaparecerán las ganas de viajar, ni mucho menos desaparecerá el turismo como fenómeno social. Pero también es evidente que las ofertas tendrán que adaptarse a las exigencias. Bueno, esto fue Turismo Vivencial UNAI Perú. Muchas gracias, Taira Santos.
Muchas gracias, Taira. Muy buena tu presentación. Ahora sí, por favor, invitamos a los señores del jurado para que puedan proceder con sus preguntas. Hola, Taira. Buenas noches. Buenas noches. Taira, una consulta. Si bien es cierto, ese negocio ya existe más o menos lo que es el turismo vivencial. ¿Cómo es que se va a mantener de repente ese plus que le estás dando, ese adicional? ¿Se ha pensado en eso? Porque la barrera de ingresos para otras empresas hacer lo mismo que estás haciendo es bastante bajo. Entonces, ¿cómo piensas, se piensa mantener el valor de tu empresa? Sí, eso es cierto. De hecho, muchas personas se han visto afectadas. Empezando, bueno, primero por los emprendedores o los empresarios y también las personas que trabajan en estos pequeños pueblos ofreciéndonos sus artesanías o los servicios que ellos brindan, ¿no? Entonces, empezamos por las casas vivenciales, que es otro tipo de hospedaje. No contamos con el hospedaje normal, grande, con una construcción y, bueno, buenos diseños y todo eso, sino simplemente es adecuar la casa de una de las personas o de los pobladores que viven allá para poder empezar con esto, ¿no? Empezar a ayudarlos a ellos también económicamente. Y como dice Coporaque, ¿no? Justo escogí este pueblo porque ellos albergan a sus, bueno, a los turistas que llegan porque son de paso, lamentablemente no se quedan tampoco, una ruta de media hora o cabalgan por caballo. Entonces, lo principal aquí es empezar por estas casas vivenciales, ¿no? Y yo creo que si es que empezamos, digamos, en el Valle del Colca, puede ser Cusco, puede ser otro lugar del país donde haya bastante turismo y que ayude sobre todo a la economía del país, empezando por estas casas que los pobladores van a poder adecuar y probablemente no podrán recibir a una familia de 5, ¿no? Pero sí pueden empezar recibiendo probablemente a 2 personas, a una familia de 3. Y yo creo que uno que va a ayudar mucho a los ingresos de esos pobladores y va a ser una nueva forma también de poder vivir lo que es la hotelería y todo eso, ¿no? Ok, gracias. Taira, ¿cómo estás? A ver, antes de hacerte la pregunta, quiero mencionarte 2 cosas. Copora, que me encanta, es re lindo, he estado por allá más de una vez. El otro tema, oye, me encanta la forma de presentar que tienes con mucha energía, mucha pasión. De verdad, buenísimo. Acaba la pregunta. Estamos considerando que, estamos considerando que tu modelo de negocio se va a desarrollar en los próximos meses, considerando todo lo que estamos viendo actualmente. La pregunta es que no me queda claro cómo harías para que esa gente, como es mi caso, yo tengo familia, tengo una enana de 3 años, harías para que la gente salga de sus casas y empiece a viajar, empiece a salir de Arequipa. Entonces existe un temor bastante grande de no contaminarse. Y probablemente en el trayecto, en el viaje, haya muchos haya muchos puntos de contacto con otras personas, entonces y puede darse hacer la contaminación. Mi pregunta es, ¿qué cosa vas a hacer o harías, porque eso no lo he visto en la presentación, para que la gente se anime a poder optar por, para empezar a optar por un viaje? Exacto, bien. Bueno, últimas encuestas de Prión Perú, y como lo mencioné anteriormente, la gente quiere viajar, quiere salir de su casa. El problema es que tienen un panorama totalmente incierto, como lo han mencionado, porque no saben cómo van a hacer con los contagios, o qué es el índice de contagios al lugar donde van a ir, o cómo, para nosotros poder entablar esta confianza con el turista, para que se pueda animar a viajar, pues definitivamente no se va a viajar ni a finales de año y probablemente recién sea a inicios del próximo año, lo cual nos va a dar tiempo para poder plantear mejor las ideas, ¿bien? Pero lo que se está esperando es, digamos, ya no hay los carros que son totalmente de 20 personas o las minivans de 25 personas y las 25 viajan. No, definitivamente no. Los carros y el transporte va a ser exclusivo solo para la familia que quiera viajar. En este caso, si, digamos, la familia es de 4 o de 5, el transporte solo va a ser para esas 5 personas, pero
no va a ser en un carro de 5 personas, ¿no? Probablemente el carro que tenga una capacidad para 15 personas, donde solo viajen 5 personas adicional al chofer, digamos, ¿no? Igual, lo mismo que lo que pasa en las casas vivenciales. No vamos a hacer que en una casa entren 10 personas tampoco. De todas maneras, hay un protocolo que se debe de respetar, el cual va a tener que generar una confianza hacia el turista para que éste también se anime. Y, bueno, lo poco que leí, en las encuestas que leí, es que el turista decide por viajar cuando, una vez que se reactive todo esto, va a decidir en viajar a los lugares que probablemente tenga menos infectados. Una encuesta, si mal no recuerdo el número, fue el 68% de la encuesta que se ha ido realizando en estos 4 meses. El 68% escogía un destino turístico con el índice más bajo de contagiados. Otro es escoger, y algo que mucho nos va a apoyar también y, bueno, va a aportar, es que va a tener que ser un lugar al aire libre. No van a ser lugares cerrados, bueno, y la mayoría, ¿no?, que les gusta disfrutar del paisaje y todo esto, ¿no? Entonces, si ya se tiene un transporte que es privado, se tiene un lugar con un paisaje asombroso y que además, bueno, es al aire libre y todo eso, y se van a respetar las medidas, ya sea tanto en la comida, ya lo que lo llamaba, pues, la nueva normalidad, ¿no? Que ya nadie comparte el vaso, que todos con sus vasos, con sus utensilios, y la distancia, las personas que van a entrar en la casa, yo creo que poco a poco esta nueva normalidad o la forma como se quiere llevar el turismo, la persona se va a acostumbrar, ¿no? Y más que nada es entablar esa confianza con el turista. Aún nos queda 6 meses, que sí va a ser un trabajo arduo, y yo espero que salgamos de esta situación en la que estamos viviendo muy pronto, pero más que nada sería ese punto. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, por mi parte está bien. ¿Jessica? Por mi parte tampoco. Sí, listo. Muy bien. Entonces, listo, gracias. Muchísimas gracias, Taira. Gracias por tu presentación. Gracias. Como dijo Juan, ha estado muy, muy dinámica, con mucha fuerza. Te felicitamos por ello. Gracias. Muy bien, ahora sí. Por favor, presentamos a Eddie. Ya está conectado con nosotros, está nuevamente con nosotros. Por favor, señores del jurado, ahora sí terminemos con Eddie las preguntas para su proyecto. Adelante. Buenas noches. Disculpen por se ha tenido problemas de conectividad. Pánico escénico. Ok, Eddie, sí. No, he tenido pequeños problemas de conectividad y la verdad es que ni cuenta que me di de que no se había cortado la llamada. Ok, Eddie, entonces, sigamos por favor con lo que te había consultado, ¿no? ¿Cómo hacer para atraer a estas personas que van a ser tu personal de trabajo, ¿no? Bueno, lo que pienso hacer es, primeramente, hacer una publicidad en lo que es Facebook. Obviamente para algunos, sabemos que algunos trabajadores también cuentan con esa disponibilidad, ¿no? Buscan ofertas de trabajo. Es más, no solo en Facebook, también se puede hacer la publicidad en cuanto a periódicos, ¿no? Periódicos, la cosa es, lo importante es compartir esta información sobre mi empresa y dándoles ese plus o informándoles que la empresa les va a dar una formalidad. Porque hoy en día sabemos que el Perú es informal, ¿no? Y por lo tanto, quiero yo brindarles esa formalidad, tanto con seguro, brindándoles seguro y todos los medios de seguridad para los trabajadores informales, y que se sientan seguros, también una parte, ¿no? Sentirse seguros de que van a tener algún beneficio económico siempre constante, ¿no? Y no es variable y no va, y por así decirlo, el ingreso siempre va a ser constante, ¿no? Es lo que una familia quiere en sí, ¿no? Para poder subsistir. Listo, Eddie, gracias. Perfecto. Listo. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces... Sí, tengo una. Sí, Juan
Juan sí, Carlos, Karen, adelante, por favor. No, claro. Gracias. Eddie, conozco las empresas de, digamos, el modelo de negocio que tú planteas es una empresa de multiservicio. Hay varias empresas que en Arequipa que tienen ese formato. Tú mostraste a Housekeep, y una empresa más que se me fue de la cabeza. ¿Cuál es su valor agregado? ¿Cuál es tu elemento diferenciador frente a las otras dos empresas? ¿Qué cosa te hace diferente? Bueno, primeramente, si bien es el uso de, bueno, esas empresas que he mencionado son buenos sitios web, ¿no? Y bueno, también eso no es tan común encontrar, bueno, tú puedes acceder y todo, pero el plus que yo le voy a dar a mi como ventaja competitiva es la confiabilidad. En sí, muchas de estas empresas a veces lo que realizan es un contrato, pero no, bueno, el contacto con, te hacen el contacto con los trabajadores, pero más no los contratan. Es más, lo que yo quiero dar es brindarles un contrato a los trabajadores, pero con un protocolo dado por recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, el área de recursos humanos que yo voy a manejar va a realizar este contrato y va a verificar tanto datos del mismo trabajador, es más, que quiero su disposición hacia estas mejoras, ¿no? A estas nuevas tecnologías. Y más que todo, ese es el plus que yo le quiero dar y muy aparte también quiero darles un plus en cuanto a disponibilidad inmediata. Porque obviamente cuando vas a utilizar esta aplicación, tú puedes visualizar en el mapa, como ya les he mostrado, y tú puedes acceder de manera inmediata y hacer la solicitud al trabajador, a mi operario, por así decirlo, y él lo va a visualizar en su celular y va a poder asistirlo de una manera más rápida, ¿no? Porque en ese caso los sitios pues, que he logrado visualizar se tienen que realizarlo, pero con previa, es un previo llenado de formulario y bueno, se tiene que coordinar también este servicio. Ok, gracias, Eddie. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta más para Eddie? Todo claro, entonces. Perfecto. Muy bien, Eddie. Muchísimas gracias por tu participación. Ya. Ahora sí, pasamos ya a nuestro tercer equipo. Damos la bienvenida, por favor, a Jorge Luis Rodríguez Rolando. Él tiene su proyecto Traveling. Adelante, Jorge. Muy bien. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Adelante, por favor. Ya, a ver. Listo. Está cargando la presentación. Un momentito, por favor. Muy bien. Ya la miramos. La puedes poner en pantalla completa. E iniciamos. Sí, está cargando. Ok.
Jorge, ahora sí vemos tu pantalla completa. Un momentito, por favor. Tengo problemas con la computadora que se ha colgado un poco. Sí, claro, tranquilo, no te preocupes. Sí, ya se visualiza en pantalla completa. Sí, muy bien. Adelante, Jorge. Ya listo, empezamos entonces. Buenas noches con todos, señores del jurado, y a todas las personas que se han podido unir a esta transmisión. Mi nombre es Jorge Rodríguez, y hoy día les voy a presentar mi proyecto de emprendimiento Travelink. ¿Alguna vez les ha ocurrido que han llegado tarde a una reunión, a su trabajo o a la universidad, a pesar de haber salido con tiempo y solo porque su combi demoró en recogerlos? O peor aún, estaban a 3 pasos del paradero y justo la combi que necesitaban se fue delante de sus narices. Yo creo que todos hemos sufrido estas inevitables tragedias que nos ponen en la vida, pero son inevitables. ¿Cuánto llegó a mi mente esta revolución de Travelink? ¿Qué es Travelink real? Esto quiere decir que te va a permitir conocer el tiempo de llegada, dónde está la combi y cuánto tiempo se va a demorar en llegar a tu destino, a donde estás tú esperando la combi. Además de ello, te va a mostrar una lista de combis alternativas que tú puedes tomar si es que la combi que estás esperando aún está muy lejos. Esta lista de combis alternativas, según la ruta que tú has seleccionado, te llevan a tu mismo destino e incluso mucho más rápido porque esas combis ya están más cerca. Además de ello, una vez que tú abordas la combi, también te va a mostrar el tiempo de llegada hacia tu destino. Este tiempo se calcula utilizando un algoritmo que incluye las variables del nivel de tránsito, la distancia, el número de semáforos que hay en la ruta y otras variables, y te da un tiempo muy aproximado de cuánto vas a llegar a tu destino. Y por último, se tiene pensado en la segunda etapa del lanzamiento de esta aplicación, mostrarle al usuario qué tan llena va la combi antes de que él pueda subir. Se necesita para implementar este paso que la masa crítica de usuarios abarque entre el 60 y 70% para que los datos que se informen sean lo más cercanos a la realidad. Por eso esto se tiene pensado implementar como un servicio complementario a futuro. Todos estos beneficios que les acabo de mostrar son para los pasajeros, pero los conductores también van a recibir beneficios que más adelante les explicaré. Ahora, ¿por qué es importante resolver estos problemas?
Déjenme mostrarles unos datos que son un poco ¿nos escuchas? 600.000 personas se trasladan diariamente en una combi en la ciudad de Arequipa. 600.000 personas al día. Karen, no se escucha muy ellas, bien. En hola, promedio, Jorge. El ciudadano promedio gasta 2 horas en trasladarse de un lugar a otro durante el día. ¿Jorge? Jorge, sucede que no te estamos escuchando muy bien, está muy entrecortado. Yo quisiera, por favor, darle el pase al siguiente equipo mientras tú te ayudamos a resolver un poco los problemas técnicos de tu conexión. Y luego, ya que nos va a devolver esas 219 horas que siempre las malgastamos. Primera ventana, podemos observar unas opciones de registro con nuestro nombre, nuestro email y nuestra contraseña. Muy bien, listo. Luego continuaremos con la exposición de Jorge, hemos tenido algunos problemas técnicos. Por favor, ahora damos la bienvenida a los alumnos Nicole Maigua y Dani Vilca. Ellos están a cargo del proyecto Entrepreneurs. Por favor, los recibimos dándoles la bienvenida, ya se están conectando, me parece que Nicole ya está en sala, Dani ya está ingresando. Démosle un momento, por favor, a ellos para que puedan terminar de conectarse. Un momento, por favor, estamos conectándonos con nuestros estudiantes, se están uniendo a nuestra sala. Por favor, esperemos un momento, estamos teniendo un problema con la conexión de nuestros estudiantes. Demos, por favor, unos minutitos para que puedan unirse nuevamente a nuestro link y estén presentes con nosotros. Por favor, les pedimos las disculpas del caso, ya nuestros estudiantes se están conectando.
Buenas noches. Chicos, ya me escuchan. Muy bien, bienvenidos. Muy bien, ya están en la sala. ¿Cómo están? Nicole, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches con todos. Hola, Dani, ¿qué tal, Nicole? Bienvenidos. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, presentemos pantalla en modo pantalla completo. Perfecto, muy bien. Ya miramos su pantalla. ¿Es en modo completo? Disculpa. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, chicos. Adelante, tienen 10 minutos. Bueno. Buenas noches, señores jurados, profesores presentes, compañeros todos. Nosotros somos Entrepreneurs. Hoy me levanté muy temprano y vi las noticias. ¿Y qué es lo que observé? La tasa de letalidad del virus del COVID en Arequipa es del 2,53%. En promedio, se registran 403 casos nuevos de coronavirus en la semana. Los mercados en Arequipa, uno de los 36 focos infecciosos más grandes del Perú. Estoy preocupado y tengo miedo. No puedo salir, aumentar algunos kilos, y a pesar de que a veces hago ejercicio, no logro liberarme del gran estrés que genera la cuarentena. No puedo salir, no quiero contagiar a mi familia y no quiero contagiarme. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos enfocamos en resolver un problema que es el cómo obtener nuestros alimentos sin salir de casa. Pero no nos referimos a la gran cantidad de alimentos existentes, sino específicamente a las plantas alimenticias, las cuales pueden ser tal vez zanahoria, orégano, hierbabuena, entre otras que se especificarán en nuestro catálogo. Además, abarcaremos lo que son plantas medicinales y plantas ornamentales para satisfacer la necesidad actual y futura en sus clientes y también promover lo que es un estilo de vida saludable. Entonces, creamos la marca Comir, que engloba dos líneas de productos con las cuales llegaremos al corazón y mente de nuestros clientes por medio de nuestros huertos personalizados, funcionales y estéticos. La primera línea de productos Comir se enfoca en lo que es departamentos y hogares pequeños o medianos. Para ello, contamos con cuatro prototipos. El primero se llama Inquillay, que significa mi florcita. Y con este nombre queremos dar alusión a lo que son esta parte bonita de las plantas, que son sus flores. Posteriormente, tenemos a lo que es Cuyahuay, que significa quiéreme. Y es lo que nosotros sentimos a ver una planta. Lo que queremos es que el cliente también siente lo mismo, querer a la planta y cuidarla. Yariguay, que significa recuérdame. Y con esto nos referimos a que el tener una planta es recordarse de ella, cuidarla y darle el mantenimiento necesario. Por último, tenemos a Munaiki, que significa te amo. Y esta se relaciona con el sentimiento que nosotros como empresa, con nuestros productos, queremos transmitir a nuestros clientes y decirles que los amamos y que les daremos un producto de calidad. En la segunda línea de productos Kumir tenemos a Cucuyu, que significa luciérnaga, debido a que nuestro prototipo presenta cuatro luces alrededor del mismo, las cuales harán que el producto se vea deslumbrante en la noche. Después tenemos a Cuyaymuyu, que significa esfera del amor. Lo que lo diferencia de la anterior es que esta presenta un panel solar en la parte superior y además se llama esfera del amor debido a que en este lugar las personas podrán reunirse, tanto parejas, familias, y podrán tener una conversación amena y un momento muy bonito. Asimismo, tenemos a Kiyari, que significa luz de luna. ¿Por qué? Porque la luz de luna nos da tranquilidad. Entonces, lo que queremos transmitir con nuestro producto es que el cliente encuentre un lugar en la casa, un espacio donde pueda relajarse, pueda observar la naturaleza y pueda ver las plantas a su alrededor. Adicionalmente, ofrecemos servicios como una aplicación, esos son algunos de nuestros recursos, nuestra página web, nuestra aplicación. También contamos con redes sociales como en Facebook, en Instagram, un canal de YouTube y también dos catálogos virtuales. El primer catálogo está enfocado a nuestros productos finales y también a cómo va a ser su mantenimiento. Nuestro segundo catálogo
mostrará parte de nuestras plantas, dará una breve descripción y también cómo será su cuidado y mantenimiento. Adicionalmente, también ofreceremos talleres y capacitaciones en nuestra app Entrepreneur y también en nuestro canal de YouTube, los cuales serán tanto gratuitos como pagados. Asimismo, también tenemos productos complementarios como macetas personalizadas y también fondos protectores para las paredes, los cuales serán impermeables. Queremos crear un impacto en la sociedad. Es por ello que realizaremos convenios con lo que son las cárceles arequipeñas para formar parte del gran proyecto de las cárceles productivas. Asimismo, nos apoyaremos de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, que lleva por número 27314, con la cual podremos crear nuestros compostos naturales reciclando de los distintos mercados arequipeños. Y también podremos formar lo que es una simbiosis industrial. Nuestro mercado objetivo son las personas de entre 28 a 60 años. Son personas que cultivan sus propios alimentos, que gustan de las plantas, buscan su beneficio y las compran para decorar sus casas. Cuidan su alimentación y exploran nuevas formas de despejarse o desestresarse desde sus hogares. Tenemos actualmente 4 vías de ingresos. La primera es la primera línea de productos Cumir, que tendrá precios entre los 250 a 450 soles. La segunda línea de productos Cumir, que tendrá precios que oscilarán entre los 800 y 950 soles. La venta de macetas personalizadas y fondos protectores de pared. Y por último, también las inscripciones a alguno de nuestros talleres que van a ser pagados. Nuestros competidores nacionales son Vierdes, Arve, Gardenium y Jardín Urbano. Así también Ecoconciencia. Los primeros nombrados son aquellos que brindan también jardines verticales. Ecoconciencia brinda también jardines verticales, módulos de jardines verticales con la venta de plantas ornamentales y también brindan talleres pagados. Nuestra empresa está enfocada en dar una línea de productos que sea, como lo mencioné, personalizado, funcional y estético. Y también les daremos un riego eficaz para el cultivo de sus plantitas y además un servicio que va a ser de comunicación constante, va a ser interactivo y vamos a dar productos complementarios como los ya mencionados anteriormente. ¿Pero en qué etapa nos encontramos actualmente? Nos encontramos en la etapa de evolucionar. En esta fase vamos a recoger ideas y vamos a mejorar aún más nuestro producto para satisfacer así hasta el cliente más exquisito. ¿Y ya sabes quiénes somos? Somos 4 amigos, quienes nos juntamos para hacer un sueño realidad, el ser nuestros propios jefes. Sí, somos diferentes y a veces no siempre estamos de acuerdo, pero entonces nada de esto tendría sentido, ¿o sí? Así nació Entrepreneurs, de la fusión de unos chicos que solo tienen hambre de triunfo. Cada uno de nosotros posee distintas capacidades y conocimientos. Nicole es directora del área de recursos humanos y directora de investigación, debido a que se ha capacitado en temas asociados a relaciones públicas, manejo de emociones y habilidades blandas. María es directora del área de marketing y fue asignada ese puesto por los distintos cursos que ha llevado en publicidad, marketing y comunicaciones. Michelle es directora del área de sistemas y producción por las diversas capacitaciones en tecnologías de la información a las cuales asistió. Dani, es decir, mi persona, soy director del área de finanzas, ya que fui partícipe de diversas charlas y cursos relacionados al tema financiero. El impacto que queremos llegar es inmesurable. Nosotros queremos que nuestros productos puedan llegar a cada uno de los hogares arequipeños. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y YouTube. También para un contacto más directo pueden escribirnos a nuestro WhatsApp personal, aquí está, y también a nuestro Gmail. Y recuerda, cultiva hoy, cosecha mañana y aliméntate toda la semana. Entrepreneur, porque nada es más importante que tú y tu familia. Gracias totales. Muy bien, Nicole y Dani, muy buena presentación, qué linda energía que nos han dado, muchas ganas, muchos ánimos, muy bien, felicidades.
Ahora, por favor, invitamos a nuestros jurados, a nuestros miembros del jurado. Jessica y Carlos, por favor, adelante con sus preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante su presentación, muy bonita. Bastante completa porque aporta bastante a la sociedad. El hecho de que quieran asociar a personas que de repente están en la cárcel y manejar sus productos es muy interesante. Y bien, solamente una pregunta. El tipo de plantas, ¿qué tipo de plantas va a ser? Porque según los modelos que han mostrado, no hay una gran cantidad de espacio como para cultivar estos productos que ustedes estarían ofreciendo. Sí, mis. Justamente por eso estamos ofreciendo lo que es un catálogo. Dentro de este catálogo podemos encontrar las plantas alimenticias que le mencionamos. Claro que obviamente no van a ser plantas de gran tamaño, ¿no? Hemos sabido dividir cada tipo de plantas según lo que necesitan, su mantenimiento y su descripción. Además, nos apoyamos en que nuestros prototipos o nuestros productos van a ser personalizados. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez un cliente quiere una planta de mayor tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer, le podremos dar soluciones. Quizás le podemos quitar un nivel, el primer nivel, y le decimos, ¿no? El producto va a estar conformado por 3 niveles, ya que usted desea plantas más grandes. O tal vez quiere usted más niveles, pero tendríamos que adaptar el producto, ¿no? Por algo es personalizado y es nuestro valor agregado, ¿no? Queremos que el cliente pueda tener la facilidad de adquirir las plantas que él desee para su comodidad y también para una alimentación saludable, que es lo que promovemos. Ok, listo, gracias. Gracias, Mico. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, Mico? Muy creativa su presentación. Tengo una pregunta. Sí. ¿Ustedes tienen experiencia previa en el tratamiento de plantas, de las que acaban de mostrar? ¿Tienen conocimiento en el cultivo, en el tratamiento del cultivo de plantas? ¿Cómo llegaron a este proyecto, en sí, exclusivamente de plantas? Tengo esa duda. Ya, profesor. Bueno, primero, en esta fase para crear estos productos, lo que hicimos fue apoyarnos de la etapa de empatizar. En esta etapa tuvimos que entrevistar a gran variedad de personas, ya sea de nuestro entorno, conocidos, hasta personas desconocidas, entre adultos y jóvenes. Nos mencionaron infinidad de problemas y nos enfocamos en este debido a que lo vimos muy relevante, sobre todo con esta coyuntura, y además que no solo va a caer en la coyuntura, sino que puede perdurar a través del tiempo, ya que si dejamos una huella verde ahora, esa capacidad, esas ganas de querer tener plantas en casa, esto va a perdurar hasta muchos años después, varios meses después. Y no solo va a contribuir a lo que es el medio ambiente, sino también a las familias, a su alimentación, y bueno, a lo que es también una forma de relajación, ¿no? entre toda la familia. Aparte, estuvimos contactos con diferentes ingenieros agrónomos, los cuales también nos dieron una mejor instrucción, ¿no? Con respecto a las plantas. Incluso ellos fueron los que nos recomendaron. Tales plantas pueden ir, tales plantas no pueden ir. Entonces tengan en mente eso. Nos dieron incluso tips. Y es ahí donde nace también la idea de realizar talleres, porque sabemos que no todas las personas cuentan con este conocimiento, ¿no? Entonces, lo que planteamos nosotros es también ofrecer esos talleres gratuitos y pagados para que nuestros clientes también tengan esa tranquilidad y la seguridad de que vamos a estar con un apoyo constante y con una comunicación interactiva, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, sí. Es así como nos familiarizamos con esto de las plantas, ¿no? Y además vimos que lo importante de esto es que va a perdurar en el tiempo y no solo es beneficioso ahora, ¿no? Va a ser beneficioso siempre, porque una planta es vida y una planta de oxígeno. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señores del jurado, gracias Juan Carlos, Jessica. Igual para ustedes, Nicole, Dani y todo su equipo, muy bien, muy buena exposición. Ahora sí, esperaremos unos segunditos para que el siguiente equipo, conformado por Yanira y Marité, vayan conectándose. Por favor, esperemos unos segundos mientras que se unen a nuestra sala.
Muy bien, Yanira. Bienvenida a nuestra sala, a nuestro evento. Vamos a iniciar con su presentación, mientras también ya se está uniendo Marité, tu compañera. Entonces, por favor, te damos la palabra para que inicies. Ellas tienen a cargo el proyecto Samai with You. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimado jurado y público en general. ¿Sabían que en el Perú el 60% de los adultos mayores y el 17.7% de la población infantil no tiene acceso al sistema de salud? ¿Que entre el 25 y 30% de la población no tiene acceso a medicamentos más esenciales? ¿Y que el 80% de las personas que acuden a un establecimiento de salud acuden por enfermedades respiratorias de baja complejidad? A raíz de estas cifras y con un trasfondo alarmante, en medio de esta coyuntura está surgiendo en la población una forma de respuesta y eventual solución de enfermedades respiratorias a partir de prácticas curativas caseras. Por ello, me complace presentar a nuestra empresa Samai With You, Respira Contigo. Como equipo, planteamos una nueva forma de prevenir y tratar las enfermedades respiratorias en medio de la crisis y el colapso del sistema de salud. Nuestra meta es posicionarnos como la mejor en la región, dedicada al cuidado de la salud desde casa. Para el desarrollo de nuestro producto, nos basamos en la metodología de Design Thinking, con 5 etapas innovadoras para conquistar el mercado. En la primera etapa, con ayuda de diferentes técnicas y asesoría de expertos, decidimos enfocarnos en un tema de salud. Además, nos dimos cuenta que una de las enfermedades que no se estaban tratando eran las enfermedades respiratorias. En esa etapa pudimos definir a nuestros clientes potenciales, es decir, toda persona que sufra de alguna enfermedad respiratoria y desea aliviarla. A partir de una identificación de frustraciones y trabajos, ofrecemos a nuestros clientes un producto de calidad, práctico, cómodo, fácil de usar y movilizar, seguro y atractivo. Y lo mejor de todo, podrán utilizarlo 2 personas al mismo tiempo. Como empresa, nos aseguramos del packing, contacto vía web, venta rápida y asertiva, además de asesoría pre, durante y postventa. Nuestro producto se llama Nebuficador. El funcionamiento se basa en la generación de vapor a través del aumento de temperatura de una resistencia eléctrica de nicrón. El vapor generado ingresará por todas las tuberías y llegará al consumidor con la mascarilla de vaporización. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Utilizamos inicialmente la herramienta de sketching para el prototipado. Este diseño está inspirado en los más pequeños de la casa. Tiene un modelo amigable de cactus. Crece en medio de la adversidad. Vendrán en 3 presentaciones, amarillo, verde y celeste. La capacidad será de 800 mililitros. La altura será de 17 centímetros aproximadamente. Dentro del envase, el compartimento se dividirá en 2. La parte inferior será para agregar el agua y en la parte superior habrá una rejilla para que las hierbas sean agregadas manualmente. El envase externo será de plástico y con relieve de cactus. El envase interno será de acero inoxidable. En la base se encontrará aislada la resistencia de nicrón. Las asas serán en alto relieve y simétricas y la tapa rosca. Ahora, contará con un botón de encendido. Y además de ello, tendrá un foco de multicolor. Serán 3 colores, amarillo, rojo y verde. Amarillo simbolizará que existe un error en el nivel del agua. El rojo, que no funciona o que ha habido algún error en el procedimiento. Y el verde, que todo se encuentra en orden. El apagado será automático gracias a un sensor de temperatura. Y toda la parte de la conectividad será regulada por un microcontrolador. Y el producto será conectado a corriente. Cabe destacar que por cuestiones de fabricación, la máscara de nebulizar será adquirida de un proveedor autorizado. De este modo, podremos observar a más detalle las características de nuestro producto. En el review de nuestra fase de prototipado, podemos contar con 4 evoluciones. La primera, perdón, la pantalla. Ya no, ya no la visualizo. Ya ni da tu presentación. Okay. En nuestra fase de prototipado encontramos con 4 evoluciones. En la primera plasmamos nuestra idea inicial del producto. En la segunda tomamos en consideración el color, la forma y el diseño que iba a tener este. En la tercera tomamos aspectos de funcionalidad.
tomamos la decisión de hacer que nuestro producto tenga dos vías que conduzcan el vapor. En la cuarta, tomamos aspectos más técnicos en cuanto al funcionamiento de nuestro producto, su uso adecuado, en donde se habían modificado varias partes que al principio habíamos propuesto. Actualmente, nos encontramos en la evaluación de nuestro prototipo, porque buscamos plantear una mejora en nuestro sistema para poder implantar una nueva funcionalidad que haga de nuestro producto único en el mercado. En la etapa de modelo de negocio, quiero enfatizar que Samay With You está adaptándose al cambio que estamos viviendo actualmente con esta coyuntura. Por ende, no planteamos tener una tienda en físico, pero sí aprovechar toda la tecnología posible sobre redes. También vamos a contar con un aplicativo y una tienda virtual que haga que nuestro producto sí esté cercano a nuestro cliente. Planteamos establecer relaciones muy, muy estrechas con ellos. Por ende, como ya lo habían comentado anteriormente, vamos a proveer de un sistema de venta pre, durante y post. Planteamos también tener alianzas estratégicas con Punto Verde SAC y Nativa y Natural Arequipa, que están dedicadas a la venta de medicina natural. Los costos que vamos a tocar, que tomamos en nuestro proyecto, son el programador web, un diseñador, también impuestos y materia prima de calidad. Quiero decirles que Samay With You no solo es una empresa, sino también es una familia que busca ayudar a más familias. Kendall, Omron y Cami solo son algunas de las empresas que están dedicadas a la venta de nebulizadores. Este tipo de productos tienen una funcionalidad muy similar a nuestro producto. Sin embargo, no es nuestra competencia directa, ya que nosotros ofrecemos un tratamiento para enfermedades respiratorias a través de vaporizaciones naturales, caseras, realizadas en casa. Por la naturaleza de nuestro proyecto, hemos decidido realizar un análisis de costeo para ver la viabilidad de nuestro producto. En cuanto al costo, hemos decidido hacerlo por dos partes, el costo de prototipado y el costo de producción. En el costo de prototipado, al realizar un producto de estos nos cuesta 134.50, pero en costeo de producción esto se va a ver reducido a 107.60, tomando o comprando los materiales en cantidad, por volumen de cantidad. A esto le sumamos la rentabilidad que buscamos obtener del 15% aplicado el IGB, vamos a tener un precio de venta de 183 soles. Tomamos en cuenta de que este es un precio con el cual podemos penetrar el mercado, ya que productos de similar funcionamiento lo podemos encontrar a 200 hasta 350. Para ir finalizando, me complace presentar al equipo humano que está detrás de todo este proyecto, que son 5 estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Industrial: Kevin Durán, Beatriz Gonza, Yanira Lima, Estefano Salas y quienes hablan, Marita Mendoza. Todos nosotros nos hemos complementado muy bien, ya que tenemos cualidades distintas en diseño, creatividad, la parte lógica y sobre todo el desarrollo de software, que es muy importante para poder realizar este proyecto, ¿no? Todas estas cualidades nos hemos unido también que hemos podido plantear proyecciones de la solución ante la nueva problemática que estamos viviendo, ¿no? Que es el desabastecimiento de las farmacias, el colapso de nuestros centros médicos. Y si bien es cierto, hace pocos meses ha empezado esta coyuntura, a la fecha es un tema clave a tratar y que está siendo postergado por nuestras autoridades. Buscando aportar al cuidado de la salud desde casa, Samay With You se compromete a satisfacer esta necesidad que no solo afecta a mi familia, a la de ustedes y a la de la región, sino a todo el mundo. Por ende, ponemos nuestro producto a disposición de todas las personas. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado y entendimiento, Samay With You se despide de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Yanira y Marité. Muchas gracias por su presentación. Ahora, por favor, damos la palabra a Jessica y a Juan Carlos para que nos dé el feedback a este equipo. Adelante. Gracias. Bien, solamente una consulta. ¿Me podrías explicar otra vez a quién está dirigido este producto? ¿A todos los sectores o a algún sector en específico? En sí, nuestro producto va dirigido a todos los sectores.
a toda persona que sufra de alguna enfermedad respiratoria. Más que todo, este prototipo está inspirado para los niños, pero eso va a tener variaciones de acuerdo a otros prototipos que vamos a elaborar posteriormente. Ok. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien, bien presentado, buenísimo. Yo tengo la siguiente consulta. Si este producto va a niños, ¿requiere de algún tipo de aprobación médica del ministerio, algún tipo de regulación para poder, digamos, vender ese tipo de productos? Realmente, como sí. Nuestro producto está orientado a hacer vaporizaciones naturales, porque vamos a utilizar una guía también donde brindemos más conocimiento sobre las plantas medicinales, no necesita una guía o como una pastilla, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ser bajo una receta médica, sino son plantas medicinales. Es más, en casa lo consumimos de forma casera. Es por eso que nuestra idea surge a raíz de esto, ¿no? Nos encontramos en plena pandemia, muchas personas están optando por utilizar estos medios como forma de aliviar sus dolores, ¿no? Que en algún momento quizá hemos tomado una planta medicinal, pero estas también la podemos utilizar, aprovechar ese valor, ¿no? En cuanto a vaporizaciones. Por eso que nuestro producto cuenta con una parte matemática en la que hacemos el planteamiento de cómo va a generar vapor y todo eso. Sin embargo, el uso es bastante simple y además va a contener una guía de cuánto tiempo es recomendado hacer la vaporización, ¿no? Eso sí tiene un estudio previo para poder la mejor satisfacción de nuestros clientes. Añadiendo a lo que comentaba mi compañera, según la OMS, aunque algunas soluciones de la medicina tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas que puedan tener estas personas. Entonces, en ese fundamento también nos basamos. De acuerdo, gracias. Muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, vamos a esperar unos minutitos para proceder con nuestro penúltimo equipo, que ya está conectando, se está uniendo a nuestra sala. Entonces, por favor, esperemos unos minutitos mientras que se conectan nuestros estudiantes. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a nuestra sala, a nuestro evento. Por favor, te agradecería si es que nos puedes ayudar compartiendo tu pantalla. Sí, claro. Para iniciar la presentación. Ya se está uniendo tu compañero. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, ya estamos entonces. Bienvenido Arturo, bienvenido Luis. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias. Muy bien, ahí vemos su pantalla completa. Pueden iniciar, por favor, adelante. Listo, comenzamos. Es inaudito, triste pero real que al final del día, más de 170 personas en promedio fallecerán en el país a causa del COVID-19. Hoy por hoy, son más de 10 millones de personas infectadas y más de 500.000 de fallecidos en el mundo. Buenas tardes, estimados jueces. Es un placer saludarlos.
Nosotros, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, compartiremos nuestro proyecto que espera aportar a la lucha contra la coyuntura actual. A raíz del COVID-19, en los últimos meses, hemos pasado de esporádicamente limpiar de forma simple nuestras compras a implementar toda una estación de desinfección en nuestra vivienda. Y es que a todos nos preocupa la posibilidad de que el virus ingrese a nuestro hogar alojado en algún objeto. Por eso, muchas personas equivocadamente están siguiendo rutinas que no resultan efectivas. A pesar de ser elaboradas, engorrosas o complejas, implican vastos minutos y requieren de una zona aislada en su hogar, de la cual no siempre se dispone. Si bien es cierto que debemos tomar precauciones extra para minimizar el riesgo de exposición al virus, estas deberían resultarnos sencillas, rápidas y, sobre todo, efectivas. En este sentido, nos llevó al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podemos combatir la coyuntura actual, disminuir el número de contagios, abordar a mayor confianza y seguridad en la población en el abastecimiento de bienes? Seguidamente, les presentamos la posible solución. La solución que brindaremos en este caso es un producto que su principal función se basa en la desinfección de alimentos u objetos sin que el usuario tenga contacto a este y, por lo tanto, tampoco al virus. Por la parte exterior, tomamos la idea de un cooler, ya que es impermeable. En la zona delantera se encuentra nuestro logotipo y en la zona trasera, cómo encontrarnos en las redes sociales como Instagram y Facebook, además de un número de atención al consumidor. A los costados se encuentran tapas transparentes para que el usuario pueda ver el proceso de desinfección. Por la parte interior, posicionamos rociadores en las 8 esquinas del cubo para así cubrir el 100% del objeto que ingresa. Para seleccionar los rociadores adecuados y la cantidad necesaria, hemos realizado una serie de experimentos previos, al igual que para decidir el desinfectante adecuado. En la zona inferior tenemos un sistema de desfogue y encima de este una rejilla para que el producto no tenga contacto con el líquido contaminado. Las características que resaltamos de nuestro producto es que desinfecta sin tener contacto, tiene una seguridad garantizada y cuida la salud. Por el lado del target, el mercado objetivo seleccionado son las personas naturales a nivel nacional, ya que todos necesitan desinfectar sus alimentos debido a la coyuntura que estamos atravesando, y nacionalmente, ya que es el mercado que podríamos cubrir por el momento. A lo largo de nuestro proyecto, hemos tomado en cuenta nuestro target como en encuestas iniciales, mapas de empatía, lienzos de propuesta de valor, encuestas del prototipo, entre muchos otros. Bien, entonces entraremos a la parte más interesante del modelo de negocio. Este modelo de negocio tiene ciertas partes muy importantes, como por ejemplo, nuestros socios clave serían las empresas manufactureras, las que nos van a ayudar a poder hacer realidad este producto. Y también las empresas de marketing que nos van a ayudar a darle un impulso muy bueno a nuestro producto para que pueda entrar en el mercado. Luego, seguimos con nuestras actividades clave, producción, investigación y desarrollo, que recalco aquí, investigación y desarrollo fue realmente nuestra actividad con mayor importancia durante todo el desarrollo de este producto, y pues marketing para que el público pueda aceptar nuestro producto. Luego, nuestras relaciones con los clientes, pues en un momento cuando ya toda esta pandemia pueda pasar, pensamos que pueda ser físico a través de los centros de distribución. Pero mientras esta medida va durando, pues nuestras relaciones con los clientes van a ser a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Nuestros canales, obviamente para nuestra distribución va a ser el transporte. Vamos a tener personal que se va a encargar de distribuir este producto hacia los hogares de las personas. Y con todo este realmente grandioso salto que ha dado en la era del Internet gracias a esta pandemia, pues vamos a fomentar muchísimo el e-commerce a través de nuestras ventas online. Luego, nuestros recursos clave, humano, realmente nuestra mano de obra, intelectual, el know-how que puede poner nuestra empresa o que puede tener nuestra empresa en cuanto a cómo realizar este producto. Y físicos vendrían a ser los materiales que nosotros vamos a utilizar. Luego, en el tema de costo y estructura, pues hasta el momento nos encontramos en una fase de prototipado, por lo que aún nuestros costos no están estimados con exactitud, pero más adelante lo tendremos más desarrollado. Luego, en nuestras formas de retorno, pues van a ser pagos físicos cuando se vaya a entregar el producto y también vamos a habilitar POS para que puedan ser pagos con tarjeta
o también a través de aplicaciones como YAPE, etcétera, que existen. Bien, ahora pasaremos a nuestra competencia. Ahora, en nuestra competencia directa, pues van a ser aquellas empresas que tienen un alto riesgo de poder quitar nuestro mercado. De hecho, ya algunas de esas empresas existen, como pueden ver en estas dos imágenes. Tenemos empresas que están fabricando estas cajas que desinfectan los celulares, como TocFog y Newline. Y después también una cierta parte de competencia directa serían las empresas que están fabricando estas cabinas de desinfección para las personas como MedPoint y CleanTech. Luego, nuestra competencia indirecta, pues son las empresas que pues están fabricando estos desinfectantes, pero que realmente no nos va a quitar tanto participación en el mercado, ¿no? Como son las empresas que crean generalmente soluciones con cloro o empresas que distribuyen productos en alcohol, como alcohol en gel y desinfectante, ¿no? Aquellas empresas son AgLab, Germa, Promart y Totus. Bien, ahora, esta es la parte más interesante. ¿En qué estamos? Actualmente nosotros nos encontramos en el prototipo número 3, de un cuarto y definitivo prototipo que estamos muy cerca de alcanzarlo. Es decir, que nos encontramos aproximadamente en un 75% de la evolución total y final de nuestro producto. Esto gracias a la actividad clave, como les mencioné, de investigación y desarrollo, la cual estamos pensando directamente para agregar valor en nuestro producto, disminuyendo los costos y aumentando los beneficios que estos puedan tener a las familias. Luego, ¿cómo es que nosotros llegamos a este final de prototipo? Pues nosotros realizamos en una primera instancia encuestas a nuestro público objetivo, las familias, que realmente están pasando situaciones muy difíciles en este tiempo. Nosotros lanzamos encuestas a través de nuestras redes sociales, como Instagram, WhatsApp y Facebook, y también de una forma, de una vía más formal, a través de Google Forms. Nosotros obtuvimos los siguientes resultados. De una muestra de 333 personas, 9 de cada 10 personas comprarían nuestro producto porque les parece confiable, seguro y atractivo. Y más aún, nosotros, para asegurarnos más, entrevistamos expertos que nos dieron una visión un poco mayor en cuanto a la competencia que puede haber en nuestro mercado. Aquellos expertos fueron el gerente de ventas de Prozac, la gerente de marketing de Incalpaca, así como también de ingenieros eléctricos y diseñadores que nos llegaron a ayudar muchísimo a poder tener todo el sistema para nuestro producto. Luego, presentaré este maravilloso equipo. Primeramente, tenemos a Oriana Yavicu, que es nuestra directora de marketing y diseño. Ella es experta en marketing digital, por lo cual fue un factor clave para el lanzamiento de nuestro producto a través de las redes sociales, y también nos ayudó para el diseño final del producto. Luego, Luis André Cuadros, mi compañero, que es el director comercial. Su experiencia como gestor comercial en Cara Arequipa realmente nos ha brindado, nos ha enriquecido con su conocimiento en cuanto a las relaciones que podemos tener con agentes externos de nuestra empresa para poder ingresar al mercado y así también hacer la estructura de los costos. Luego, mi persona, director de investigación y desarrollo. Gracias a mi experiencia como encargado del área de operaciones de AQP Perú Data, he podido brindar mi conocimiento en cuanto al seguimiento adecuado, en cuanto al comienzo y la finalización de las operaciones clave para nuestro producto, así como también el desarrollo del diseño a través del programa Rhinoceros. Luego, nuestro director de producción, Carlos Salas, que es nuestro gestor de cadena de suministro. Él también tiene bastante conocimiento en cuanto a las técnicas, a las metodologías Lean, por lo cual nos va a ayudar en todas las cadenas, en todos los puntos de la cadena de suministro, desde nuestro proveedor hasta el punto final de nuestro consumidor y cliente. Y a través también de sus conocimientos en metodologías como Just in Time, para poder otorgar siempre en un plazo adecuado. Ahora, el objetivo de nuestra empresa Lead Innovation es inspirar hacia una vida mejor. Nosotros como equipo conocemos y sabemos las necesidades y preocupaciones que están pasando ustedes en sus hogares. Por lo tanto, nosotros queremos brindarles mayor seguridad. Por lo que realmente queremos que confíen en nosotros, porque sabemos que vamos a ayudar a que este virus pueda desaparecer de nuestros hogares y podamos tener mayor confianza en la manipulación de nuestros alimentos.
Concluyendo nuestra exposición y luego de revisar detalladamente todos los aspectos del proyecto, aspiramos dejar un grano de arena hacia la necesaria lucha contra la actual problemática. Es así que, en el ahora de nuestras vidas, usamos el poder y conocimiento que tenemos para dejar un mundo mucho mejor, esperando el éxito de nuestro trabajo. Y si no, será una victoria intentarlo. Agradezco muchísimo su tiempo y estamos a su total disposición ante cualquier consulta que presenten. Fue un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Miguel y Luis. Qué linda su frase final. Muy bien, los felicito. Excelente presentación. Ahora sí, damos pase a Jessica y a Juan Carlos, por favor, para que puedan dar feedback al equipo. Sí, interesante su proyecto, chicos. Dos consultas. ¿Cuál es el precio aproximado de este producto y cuál es el tamaño que están pensando ofrecer? He visto que tienen solamente un prototipo, pero de repente han pensado ofrecer distintos tamaños. Pues en el caso del tamaño, nosotros hemos pensado que sea una caja aproximadamente de 40 centímetros por 40 centímetros, es decir, un cubo en su totalidad, para que más o menos productos alimenticios de un gran tamaño puedan ingresar ahí y puedan ser desinfectados sin problema. Por el lado de costos, como lo dijo mi compañero Miguel, los costos son estimados, ya que nos encontramos a mitad del desarrollo de nuestro producto. Sin embargo, esto ya lo vamos a realizar. Por el momento estimamos un costo de la caja más grande, porque también pensamos producirla en un tamaño más portátil, ya que diferentes personas tienen diferentes necesidades. Y bueno, el costo unitario de este, perdón, el precio de venta de este, de esta caja sería aproximadamente de 90 soles. Listo, gracias. Bien. ¿Alguna consulta más? Claro, la mía, pues. La mía, Luis. Encantado. Sí, hola, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, profesor. Veo que te fue bien en marketing, ¿no? Aprendiste harto en marketing. Pues si no sabes, Miguel fue mi alumno de marketing. Bien. Súper interesante, ¿verdad? Me gustó bastante el producto que tienen. Tengo una consulta. ¿Qué productos pueden entrar dentro de esa caja? ¿Alimentos también? De hecho, ¿sí? nuestra prioridad son los alimentos, los bienes de primera necesidad. Sin embargo, puede cubrir cualquier tipo de objeto, alimento u objeto que caben dentro de la capacidad. Los desinfectantes actúan en 360 grados del objeto ingresado, cubren el 100% de desinfección. Esto sí lo garantizamos. Dime, ¿no crees que hay una limitación en el tamaño de la caja del recipiente para poder desinfectar algunos productos nuevos? Sí, me refiero pues, por el tamaño. Caso. O sea, a ver, porque tengo entendido que es 40, según las medidas por las que vi, es de 40 por 40, ¿no es cierto? Así es. Así es. Estamos hablando que fue más o menos que el tamaño de un microondas grande, más o menos. Sí, aproximadamente. Más o menos. En forma de cubo, ¿verdad? Ok. ¿Y ha pensado de repente en implementar otros tamaños de caja? Digo, otras medidas de repente más grandes también, aparte de la que tienen considerada. Ah, sí. Como lo dijo, acaba de mencionar, de hecho, Luis, tenemos pensado también expandir un poco mayor la diversidad de nuestro producto para hacerlo tanto más pequeño, quizás para personas que no requieran tan gran tamaño y para que sea un poco más portátil, y también para ponerlo de un tamaño un poco mayor, ¿no? Para que pueda ingresar productos que tengan un mayor volumen y pueda ser desinfectado sin ningún problema. Excelente, buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos, Jessica, chicos, muy bien, y a su equipo también. Felicitaciones. Ahora sí, vamos a retomar la exposición de nuestro último proyecto que está a cargo de Jorge Rodríguez. Él tiene el proyecto Traveling. Entonces, por favor, esperemos unos minutos. Jorge está ya conectándose, está ingresando a nuestra sala. Demos unos minutos, por favor.
Uno, hola, hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Sí? Sí, los oigo bien. ¿Se me oye bien esta vez? Sí, sí, ahora sí. Muy bien, Jorge. A ver, intentemos, por favor, compartiendo tu pantalla para asegurarnos que todo vaya bien. Me avisan, por favor, cualquier inconveniente si se oye entrecortado. Sí, sí, yo te aviso, no te preocupes. A ver. Ya, ¿ya están las diapositivas? Ya lo puse en pantalla completa. Sí, sí. Por favor, inicia desde el principio de tu presentación. Iniciamos nuevamente. Ok. Sí, mejor, para poder tener tu presentación completa, porque sí te escuchamos un poco entrecortado la primera vez. ¿Ya? Ahora sí está perfecto. Ya, pero ahora sí está bien, Jorge. Sí, muy bien, Jorge. Correcto. Adelante. Listo. Disculpen a todos por los inconvenientes técnicos. Como les comentaba, mi proyecto de emprendimiento se llama Travelink. Este proyecto, como les decía, no sé si les ha pasado que han llegado tarde al trabajo por la demora que su combi tuvo al momento de recogerlos, o tal vez que ustedes estaban ya llegando al paradero y la combi se pasó delante de sus narices y no pudieron tomarla al final. Todas estas cosas me llevaron a preguntarme si podrían ser evitables, ¿no? Si estas cosas, estos problemas eran inevitables. Es así como surgió mi idea de Travelink. Travelink es una aplicación de geolocalización en tiempo real que le permite al usuario conocer dónde está y en cuánto tiempo llegará la combi que él necesita. Además de ello, le muestra una lista de combis alternativas para que él pueda escoger, tal vez, si es que su combi se encuentra muy lejos, poder tomar otra decisión. Además de ello, una vez que tú abordas a la combi, te muestra el tiempo de llegada aproximadamente que va a demorar de tu viaje, ¿no?, hacia tu destino. Este tiempo de llegada se calcula utilizando variables del nivel de tránsito en tiempo real, la distancia a recorrer por el carro y el número de semáforos que hay en la ruta. Y se tiene pensado a futuro implementar un servicio complementario de qué tan llena va la combi, ¿no?, para ver si decides esperar otra o si tomas la que viene. Este servicio, para poder implementarse, se necesita que ya exista una cantidad de usuarios significativa para que todo pueda funcionar correctamente. Estos beneficios son para los pasajeros y más adelante les hablaré de los beneficios para los conductores. También les comentaba unos datos que eran importantes, ¿no? Que 600.000 personas al día se trasladan en las combis en la ciudad de Arequipa. Utilizan 2 horas de su día para hacer los traslados. 30% de este tiempo es utilizado en nuestras esperas de la combi, que representan 219 horas al año perdidas por una mala gestión de este tiempo, ¿no? Porque hasta ahora no tenemos cómo gestionar nuestro tiempo de espera de las combis. Es por eso que Travelink va a tener
un impacto significativo en nuestra sociedad. Ahora les estoy mostrando en la pantalla el diseño de la interfaz de la aplicación. ¿Cómo se va a visualizar, cómo va a funcionar la aplicación? Tenemos en la primera ventana unas opciones de registro. A ver, disculpen un momento, por favor. En la primera ventana tenemos unas opciones de registro. En la segunda ventana nos pide seleccionar nuestra ubicación actual. Nos manda hacia el mapa, colocamos nuestra ubicación, le damos clic al botón ir y nos pregunta hacia dónde vamos. Una vez que seleccionamos nuestro destino, nos marca la ruta en el mapa, le damos clic de nuevo en el botón ir y nos da dos opciones. La primera opción, que dice qué combis me llevan, es para todas aquellas personas que están en un lugar que no frecuentan, o tal vez por visitar a algún amigo y que no saben qué combi tomar. Entonces, al hacer clic aquí, tú vas a poder conocer exactamente cuál es la combi que vaya por la ruta que tú has escogido. Y nuestra otra opción es para las personas que ya saben qué combi están esperando y quieren conocer a qué distancia se encuentra. En este caso seleccionamos la COTUM, ponemos los caracteres CO y nos muestra toda la lista de combis que se relacionan con ello, con su fotografía. En este caso elegimos la combi de la COTUM y nos muestra que esta combi inmediatamente nos muestra que se encuentra a 1.3 kilómetros de nuestra ubicación, que el tiempo de llegada aproximado es de 7 minutos y que el tránsito en ese trayecto es leve. Podemos tomar la decisión de esperar esta combi o si no, buscar otras alternativas. Más o menos esta es la forma en que va a funcionar la interfaz de nuestra aplicación. Ahora, ¿para quién va dirigido? Es importante para un negocio conocer cuál es su mercado objetivo, perdón. En este caso, va dirigido para pasajeros y conductores en general que comprendan una edad de entre 15 y 50 años, de ambos sexos, ubicados en la ciudad de Arequipa y que cuenten con un celular con acceso a internet. Utilizando la fuente del INEI, de los censos del 2017 y de ENAJO 2018, es que nos hemos basado para tomar esta gráfica, en la cual segmenta a estas 600.000 personas que utilizan las combis que les comenté hace un momento, según su edad, menores de 15 años, entre 15 y 50 años, y mayores de 50 años. El dato que nos interesa a nosotros son las personas que tienen entre 15 y 50 años, que representan el 78% de estas 600.000, lo que representa 468.000 personas. Ahora, volvemos a segmentar el mercado entre las personas que cuentan con un celular con internet, un celular sin internet y que no cuentan con un celular. Las personas que cuentan con acceso a internet en su celular representan el 75%, lo que nos da un mercado objetivo de 351.000 personas. Ahora, ¿cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo este negocio va a generar ingresos y cómo se va a sostener en el tiempo? Esta va a ser una aplicación que funcione con el modelo suscripción del usuario. Esta suscripción va a ser de forma mensual, semestral o anual. No sé si lo pueden apreciar en la pantalla, pero se está mostrando el precio individual por persona, que sería de 6,50 de forma mensual aproximadamente, y de forma anual estaría costando
60 soles. También existe un plan familiar con un máximo de 5 personas que si sacas el costo por persona te está costando 5 soles 25, que es muchísimo, muchísimo más barato. Ahora, un momento, por favor. Ya, listo. También podemos ver que si nosotros alcanzamos el 10% de nuestro mercado objetivo en nuestro primer año, tendríamos unos ingresos aproximadamente de 1.900.000 soles en el plan más barato, considerando que todos los usuarios van a adquirir el plan más barato. Este tipo de aplicaciones tienen un crecimiento exponencial, lo que nos daría para el segundo año poder abarcar el 30% del mercado con ingresos de 5 millones y medio, igual para el tercer año con el 70% de participación, y ya para el cuarto año, si se logra alcanzar el 100% del mercado objetivo, estarían generando ingresos de aproximadamente 19 millones de soles. Ahora, como les mencioné hace un instante, ¿cuál es el beneficio para los conductores? Esta imagen, lo que tienen en común son estas dos personas que están al lado de la combi con su libreta. No sé si ustedes han podido notar cuando han viajado en su combi que estas personas con su libreta están todo el día en el mismo punto. Estas personas lo que hacen es informarle al conductor qué tan cerca está la combi de su misma empresa y hace cuántos minutos pasó. Por ejemplo, la Cotaspa se detiene en la avenida Independencia y le pregunta a esta persona, y esta persona le dice, la combi de la Cotaspa que va adelante tuyo está a 3 minutos, ¿no? Entonces, es la forma en que los conductores obtienen la información. Normalmente una combi da 12 vueltas de su ruta al día y en cada vuelta le entregan 50 céntimos a esas personas que los informan, lo que representa 6 soles al día y 180 soles mensuales. 180 soles mensuales que podrían ser ahorrados para los conductores al obtener esta aplicación de forma totalmente gratuita. Existen 3.600 combis en la ciudad de Arequipa actualmente. Y al ser esta aplicación de forma gratuita para los conductores, les generaría un ahorro significativo, ya que 180 soles podría ser dinero que ellos pueden utilizar para sus familias o también para sus hijos, etc. Entonces, salen beneficiados los conductores, salen beneficiados los pasajeros y sale beneficiada la empresa. También nuestra competencia, en nuestra competencia directa no existe actualmente en el mercado peruano y sobre todo en el mercado arequipeño una aplicación similar que te brinde todos estos beneficios. Nuestra competencia indirecta, como ya lo mencionamos, son estas personas que tienen su libreta y le informan a los conductores. Y también están las aplicaciones de taxis como Uber o InDriver. Si bien su mercado son los taxis, se ha notado su capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente. Uber ya no solo trabaja para taxis, sino también hace delivery. Tienen su aplicación de Uber Eats. Y, por lo tanto, puede ser una competencia potencial para nuestra compañía de combis en un futuro. Y ya para finalizar mi presentación,
Quiero comentarles que esta aplicación tiene un alto porcentaje de rentabilidad, tiene un potencial de crecimiento muy significativo y esta es una idea que yo vengo desarrollando aproximadamente ya casi un año. Espero que muy pronto se pueda volver una realidad y que pueda beneficiar mucho a las personas que tienen que tomar decisión, porque sobre todo eso es en lo que nos va a ayudar, en la toma de decisiones. Si yo debo coger un taxi ahora porque voy a llegar tarde, o si la combi está cerca y la voy a poder tomar sin ningún problema y me voy a poder ahorrar esos 8 o 9 soles de taxi que a veces malgastamos porque no sabemos cuánto tardará nuestra combi, ¿no? O qué tan llena vendrá cuando ya se implemente este servicio complementario. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a proceder con las preguntas del jurado. Jessica, Juan Carlos, por favor, adelante con sus preguntas. Gracias, Jorge. Interesante tu presentación, el producto que estás ofreciendo. ¿Se ha visto de repente la idea de no cobrar al usuario, pero vender publicidad, así como lo hacen otras APs? Jessica, parece que Jorge ha tenido un problema. Por favor, esperemos unos minutitos para que Jorge pueda conectarse nuevamente. Ok. Por favor. Igual mientras Jorge se va conectando, aprovecho para comentarles que después de esta, digamos, de esta ronda de preguntas, ya es nuestro último proyecto, el jurado va a tener 5 minutos para poder deliberar y luego presentar a los 3 equipos ganadores. Así también por el chat de nuestro evento les vamos a pasar un link. Este link deben de llenarlo los alumnos porque nos va a servir para el registro de su acreditaje. No, pero sí, al final mi cara está sin diapositiva. Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Sí, Jorge. ¿Nos escuchas? Nosotros sí te escuchamos. Sí, sí. Sí, creo que no activo la cámara porque se va a colgar un poquito, pero sí los escucho. Ya, perfecto, sí, no te preocupes. Ahora sí, por favor, Jessica, te agradecería puedas repetir la pregunta que tenías para Jorge. Gracias. Jorge, sí, la consulta era si es que se ha pensado, de repente, en vez de cobrarle al cliente, cobrar por publicidad, ¿no? Para ofrecer tu producto y de repente eso sea masivo, ¿no? Sí, lo que pasa con la publicidad es que para que las empresas te contraten como publicitario, tienes que tener ya una base de clientes significativa. Entonces, la primera entrada hacia los clientes se está pensando como una aplicación con suscripción y más adelante, cuando ya el mercado haya crecido, tengamos muchos clientes, bajar, reducir al mínimo los precios y adquirir las publicidades, como lo menciona usted. Listo, gracias.
Hola. Ahora sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mira, es interesante lo que acabas de presentar como proyecto. Tengo una consulta. Quiero saber cuál es el beneficio que tiene este proyecto para la situación actual que está viviendo la población, ¿no? Con el tema del COVID. ¿Cómo se relacionan tu proyecto con lo que tenemos actualmente, con esta situación que estamos viviendo? Sí, como les comenté hace un momento, no sé si se logró escuchar, esta aplicación yo la vengo pensando ya hace más de un año y el objetivo era presentarse en una situación normal, ¿no? Claro que se puede adaptar, todo se puede adaptar. Si la aplicación ya estuviera en funcionamiento ahora, lo que se podría hacer sería implementar de una vez el modo de qué tan llena va la combi, ¿no? Porque es importante que solo se ocupe un asiento entre cada dos y no hay usuarios parados. Pero en este sentido se tendrían que hacer muchos cambios y el cobrador sería el que tenga que estar informando qué tan llena o qué tan vacía va la combi, pero sí se podría implementar a la situación actual. Sin embargo, esta aplicación, como les digo, estaba pensada para una situación normal, ¿no? Para más adelante, cuando todo se solucione, tal vez, o cuando ya el tránsito se regularice un poco. Pero sí se puede adaptar. De acuerdo, ok, gracias. Muy bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias Jessica y Juan Carlos. Entonces, como lo mencioné anteriormente, ahora vamos a dar un espacio de 5 minutos para que nuestro jurado pueda deliberar y poder escoger a los 3 equipos ganadores. Les pedimos por favor que estén atentos al chat de esta reunión, de esta sesión. Les vamos a enviar un link para que los estudiantes puedan completar algunos datos que nos servirán para poder registrar el creditaje. Muy bien, en 5 minutos daremos los resultados.
Muy bien, listo. Ya el jurado terminó de deliberar y ya tenemos los resultados. Agradecemos mucho todo el esfuerzo y el compromiso que han demostrado cada uno de los proyectos por sus presentaciones, por la energía que le han puesto al momento de presentar sus emprendimientos, sus proyectos. Estamos muy contentos por lo bien que se han podido desenvolver en esta presentación. Entonces, a continuación voy a dar los resultados. El tercer puesto, son tres puestos los que vamos a premiar. El tercer puesto se lo lleva el equipo Entrepreneurs, que está conformado por Stephanie, por Isabel, Nicole y Dani. Muy bien, chicos, felicitaciones. El segundo puesto se lo lleva el equipo de Samai With You. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Felicitamos a Kevin, a Beatriz, a Yanira, Marité y Cristian, quienes se esforzaron mucho para presentar este proyecto. Muy bien, chicos. Y ahora sí, el primer puesto, el esperado primer puesto, se lo lleva el proyecto Elite Innovation. Muy bien, chicos. Felicitamos a Oriana, a Miguel, a Carlos y a Luis. Muy bien, gran trabajo. Gracias por su esfuerzo, gracias por el compromiso que han demostrado en este evento a lo largo también de sus dos cursos, de los cuales han salido estos proyectos innovadores. Agradecemos mucho la presencia también del público asistente y en nombre del Departamento de Ingeniería Industrial agradecemos su gentil participación a estas exposiciones. La Dirección de Ingeniería Industrial se estará comunicando con nuestros tres equipos ganadores para hacer coordinaciones ya por interno. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.